buenos días, público consentidor. Bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bienvenidos y bienvenidas a un miércoles, a la mitad de la semana, en el que celebramos que usted esté aquí con nosotros, en el que pues agradecemos siempre que sea usted parte de este equipo, y en el que pues de principio comenzamos, y suena reiterativo, ¿verdad?, pleonásmico, comenzamos con lo más importante, que es su voz, la voz del pueblo. Saludos, familia Sin Censura, Toño, Vicente, David, Ceci, etcétera. Hey, escuchaba esta mañana a la joven, esa güera que tiene con qué irse de México. Pues realmente parece pariente de la Xochitl, porque dice una, como dice una cosa, dice otra. Y pues la invito a que se venga a Estados Unidos. Así como lo hizo el Toño, así tuve que huir yo también de allá, de la situación. Estaba en Baja California. Y ya después de 39 años, ya me retiré, pero sigo trabajando. Es muy agradable. Y sobre esa chamaca, es pobrecita. Qué mala onda, no sé. Y como dice el Toño, honestamente se me fue la onda. Puta madre. López Obrador, le faltan agallas para meter a todas las ratas a la cárcel. Sí. Hizo buen trabajo. Oh, ya me acordé de lo que quería decirles. Al rato hago otro video. Jóvenes, aquí de nuevo. De lo que quería hablar precisamente es de aquella joven reportera de Canadá que leyó la carta de unos emigrantes en Canadá dando las gracias al presidente. ¿No se les ha ocurrido que se podría hacer de la misma manera, que se juntaron a firmas para la sustitución del presidente a mitad del mandato, juntar los 80 millones de firmas agradeciendo al presidente de la misma manera que hicieron sus emigrantes? ¿No creen que sería una muy buena onda que se llevara a su casa de recuerdo el presidente 80 millones de firmas de todas aquellas personas que lo apoyamos? Bueno, yo desde acá tuve que manejar 120 millas de ida a Mexicali para votar y pues disfrutar unos tacos y luego regresar. Bueno, esa es la idea. Muchas gracias. Bye. Hola, una vez más en Noticias Chayoteras. Y hoy tocaremos un tema que está en boca de todos, la reforma al Poder Judicial. Y tengo que hacerle una crítica muy dura a ese poder. En cuanto supieron que la Sheinbaum iba a apoyar esa reforma, se pusieron nerviosos la piña, los magistrados, los jueces, y condenaron a un gran empresario a que pagara impuestos. Sí, señores. ¿Por qué iba a pagar impuestos el señor Salinas si en todos los gobiernos anteriores le perdonaron los impuestos? Ya era una costumbre que él no pagara. La costumbre es más fuerte que el amor. ¡Esa es mi Juanga! Quiero decir, la costumbre hace leyes. Así que yo estoy aquí para defender al señor Salinas, que no pague impuestos. Y vamos a organizar una marcha para el 2 de noviembre. Y digo el 2 de noviembre, que queda muy lejos, pues para tener tiempo de juntar más acarreados, ¿no? Que se vea todo eso más lleno. En esa marcha del 2 de noviembre habrá tamales, tlayudas,
antojitos, pan de muerto. Bueno, pan de muerto no, porque pues sería una burla para el PRD. Pan de muerto no. Así que, señor Salinas, qué bueno que usted desprecia a esos youtuberos y en especial a ese programa Sin Censura con Vicente Serrano, al cual le llamó medio de comunicación pseudo... no sé qué le dijo, pseudo... déjeme leer, aquí lo tengo apuntado. Medio de comunicación de dudosa reputación. Eso es. Y al señor Vicente Serrano le llamó usted sexo servidor. No, señora, no lo llamó sexo servidor, no. Le dijo que era un texto servidor. Ah, no lo llamó sexo servidor. Bueno, está bien, Ceci, no importa. Borra todos los mensajes que le mandé a Vicente por WhatsApp. ¡Apúrate! Borro también donde le dijo que le presentara al abogado César Gutiérrez para que le mostrara cómo era un encuentro apasionado entre un chairo y una fifí. Sí, sí, ya te dije que borres todo. ¡Date prisa! Ah, y borro también donde le dice que le diga a Manuel Pedrero que dónde se ven, porque aunque usted ya está bien, Rucaila, gallina vieja hace buen caldo. ¿No entiendes, Ceci, lo que significa borrar todo? Todo es todo. Y no sé siquiera que también borre en donde le dice al propio Vicente Serrano que está muy sabroso. Borres todo, Ceci, ponme un carajo. Nos vemos en la próxima en Noticias Chayoteras. Buenísimo siempre las Noticias Chayoteras con la queridísima María Luisa Medina aquí en Sin Censura. También, bueno, pues muy feliz de escuchar la voz del pueblo que nos envía con muchísimo gusto el señor Roberto Bracea, exhibiendo esa jovencita rubia, pues muy irresponsable, muy mediocre y muy, muy ignorante, diciendo que la gente que votó por la doctora Claudia Sheinbaum le habían pagado 1,500 pesos, ¿no? Que eso porque lo había escuchado de gente que trabaja en fábricas de familiares, ya de cómo hablan, ¿no? Pero bueno, ahí están ambas denuncias, cada vez, cada una con de forma distinta. Y esto que hace María Luisa es fantástico, ¿no? Ya extrañábamos las noticias chayoteras. Y ahora, bueno, pues exhibe ahí a Ricardo Salinas Pliego. Pero tenemos más, ¿eh? Hoy queremos empezar.